Para este trabajo vamos a usar alambre, este es de 0,9 milímetros de diámetro. Aquí en mi región le llamamos alambre alemán, es una aleación que lleva plata, estaño, cobre. Podéis usar también cobre, podéis usar aluminio siempre que sea mayor de 1,5 milímetros para este mismo eslabón, alpaca, tumbaca o cualquier otro tipo de alambre. Y este que es de 0,3 milímetros, mucho más fino para los amarres. También abalorio, estos son facetas de oliva, se llaman de oliva porque son un poquito alargadas y miden 4 milímetros de diámetro. Y también abalorios plateados redondos de 4 milímetros de diámetro. La cantidad depende de lo que usted vaya a realizar, si es collar, pulsera más alta. Estas bolitas pequeñitas, estas facetas, vienen 500 de muchos colores y son de perles anco. Y este alambre también lo veo muy económico porque trae 70 metros. Este, bueno, lo hay en más sitios a otros precios, eso ya depende de lo que usted crea conveniente. Yo voy a cortar un trozo de alambre y no me importa que me sobre, voy a cortar unos 30 centímetros aproximadamente de el alambre de 0,9 milímetros, que como les digo puede ser incluso de 1,6 o de 1,5 dependiendo de el material. Y comenzamos. Lo primero que vamos a utilizar es la parte baja de este alicate cónico, no tiene por qué ser un alicate de arandela. Puede ser uno cónico como este, pero como tienen dos medidas distintas, yo he preferido este que es más grueso. Y vamos a hacer un engarce lateral. Vamos a ir enrollando en la base hasta que tope con el alambre. El pico, así, de este modo, que quede lo más redondeado posible. Y ahora, como a la mayoría de los que me seguís no os gustan las reglas, no sé por qué, no hay pega en usarla, voy a usar el mismo muelle del alicate, esta parte, para obtener una medida. Lo voy a pagar bien a la argolla, a la anilla que hemos hecho antes, engarce lateral. Y voy a doblar aquí a 90 grados para obtener la medida del otro lateral. Me voy a llevar el alambre un pelín hacia el exterior, solo es para obtener la medida del otro circulito que vamos a hacer aquí. Y volvemos a pegar aquí otra vez de nuevo en la base del alicate. De este modo. Y sabemos que tiene la medida cuando al girar quede recto. Y ahora ya lo revisamos visualmente para comprobar que esté lo más similar posible un lado al otro. Más o menos esta es la distancia. Vamos a quitar la marquita de aquí con el alicate plano. Aunque no se va a ver porque aquí va un pelín enrollado. Y vamos a pasar el alambre ahora por encima. De este modo. Sujetamos aquí con el dedo. Y damos una vuelta sobre este alambre.
Estos eslabones os pueden servir para muchas cosas. Se trata de un diseño personal que hoy tengo el gusto de compartir con todos vosotros. ¿Veis enrollado aquí, justo debajo de la argollita? Y me voy a llevar el alambre hacia el centro, entre los dos huecos, de este modo. Y ahora voy a usar el alicate más pequeño para hacer aquí un circulito un poco más pequeño que el de los laterales, usando la parte baja. Esto mismo, si lo hacéis más grande, podéis usar un bolígrafo o cualquier otra herramienta que os resulte cómoda. Vamos a ajustar aquí bien en el lateral para que no se mueva. Y aquí con el alicate de punta cónica vamos a hacer otro circulito. No importa que abréis la forma para poder trabajar, luego ya la termináis de enderezar. Vamos a hacer el círculo completo. No importa que abráis la forma, ¿ve? Así, con tal de que conserve la medida. Y ahora sí, vamos a ir cerrando, ya sea con las manos o con el alicate plano, cerrando la forma. Y dejando aquí una línea recta con respecto al final, porque vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Vamos a juntar mucho aquí los aritos. Y esta vez vamos a enrollar, en vez de arriba abajo, de abajo hacia arriba, para que parezca que lleva la misma dirección. Así. Pero primero vamos a poner el círculo ahí, que tenga una buena medida. Así. Y vamos a darle una forma curiosita, que quede lo más recto posible. Siempre recuerden que no son la fábrica, pero vamos a intentar hacer las formas con lados similares. Vamos a ajustar aquí muy bien las vueltas. Como veis, le he dado dos vueltas, igual que en el otro lado. Y vamos a cortar ya sea en el lateral o en la parte de arriba, para que no pinche en la parte de abajo. Cortamos aquí al lateral y ajustamos bien nuestra vueltecita. Terminamos de enderezar la forma así, que quede cerradita. Aquí monta un poquito, pues cortamos. Ya tenemos aquí una especie de corazón que va a ser nuestro eslabón. Y que va a quedar aquí juntito los tres círculos.
Es el momento de enderezar toda la estructura porque ya está terminado el eslabón. Lo que pasa es que nosotros le vamos a poner esos pequeños abalorios. Si usáis abalorios más grandes, la medida de los círculos tendrá que ser obviamente mayor. Ya tenemos uno. Vamos a hacer otro más. Ya tenemos la medida de antes. Aquí un poco para guiarnos, doblamos de nuevo hacia atrás y de nuevo enrollamos en el lateral y nos lo llevamos hacia el centro. Es un eslabón muy útil y fácil porque os va a servir para muchas cosas. Una vez terminada la pieza, os doy otras sugerencias por si las quieren usar para otro tipo de trabajos. ¿Veis? Más o menos están los dos lados iguales. Pues volvemos a hacer lo mismo. Enrollamos aquí en el lateral, una vuelta y dos. Y nos llevamos esto al centro. Ajustamos bien para que no se mueva. Y otra vez abrimos la forma y con el alicate de punta cónica más pequeño. De nuevo hacemos el circulito. Y lo vamos arrimando aquí. Aquí. Para que quede muy juntito. Y ahora ya sabemos cómo sigue. Tenemos que enrollar en el otro lado. Pero primero vamos a ir dándole la forma. Esto va a ir así, en línea casi recta. Y enrollamos este de abajo arriba. Al contrario que el otro. Así, esta es la forma. Pasamos por los dos aritos y cortamos en el lateral o en la parte de arriba. La parte de arriba es la que sobresale el círculo pequeño. Yo voy a cortar aquí en el lateral de nuevo. Y ahora sí voy a repasar toda la forma como he hecho con el otro, procurando que los círculos estén lo más juntos posible. Aplasto con el alicate plano. Ya tenemos aquí otro eslabón terminado. El siguiente paso va a ser colocarle estos abalorios así en el interior. Y para eso vamos a usar el alambre fino de 0,3 milímetros. Este sí lo veo yo muy práctico y no lo veo caro porque 70 metros es mucho. Aquí tengo un trozo cortado que me sobró de otro eslabón. Vamos a hacer lo de la siguiente forma. Lo doblamos así. Este nos vale para uno. En dos partes.
y lo enganchamos aquí en la parte de debajo. Pero además le vamos a dar una vuelta más, así que cogemos uno de los cabos y giramos de nuevo por el mismo alambre. Y lo volvemos a traspasar. Vamos a poner derechita las vueltas. Y nos llevamos los dos cabos hacia la parte de encima. Ajustamos bien y listo. Tenemos aquí ya enganchado en la parte de debajo. Aquí aplastamos con el alicate plano para que quede aún más seguro y metemos a través de los dos alambres uno de estos abalorios. A través de los dos. Así, de este modo. Lo ajustamos aquí bien en el circulito y esta va a ser la cara de arriba, porque como veis, al estar las vueltas aquí en la parte de encima, queda el abalorio un poco en relieve. Y ahora echamos un cabo cada uno para un lado distinto. Y vamos a dar aquí, por dentro del círculo, como mínimo dos o tres vueltecitas. Por aquí, por dentro del circulito, va a coger los dos círculos. El aro de los dos círculos. Desde el interior hacia el exterior van a ir las vueltas. Una vuelta más y con esta serían tres. Y va a quedar el alambre aquí encima, justo donde está en relieve el abalorio. Y con el otro hacemos lo mismo. Si se os vicia, así, al contrario. Pasamos por el arito de abajo y rodeamos los dos aros juntos. Desde el interior hacia el exterior. Como hemos dado tres vueltas en un lado, en el otro también. Aunque este alambre va a ser luego prácticamente inapreciable, pero hace que las piezas estén muy seguras. Sobre todo si llevan dos o tres vueltas, ya es suficiente. Tiramos bien de los dos amarres. Y usamos otro abalorio. Ahora vamos a enrollar aquí, otra vez de nuevo, del interior hacia el exterior. Voy a hacer dos, por si no han visto algo, me salí de cámara porque el penúltimo vídeo me dijisteis que estaba muy lejos. Y sí, puede ser, claro. Uno, dos y tres. Y del mismo modo vamos a cortar por la parte de encima, el dentro o el lateral. Nunca por la parte de debajo que va hacia la piel, porque eso va a hacer que sea más cómodo
y nadie se va a quejar de que le clava el alambrito ni nada parecido. Aún así, aquí lo ajustamos bien, ya sea con el plano o con este, y ya comprobamos que no clava. El otro abalorio, hacemos lo mismo. Lo colocamos aquí y enrollamos desde el interior hacia el exterior. Tres vueltas, como hemos hecho en el otro lado. Dos y tres. Y aquí ya podemos, le damos un tironcito si queréis, ajustar bien y cortar. Ya tenemos hecho uno de los abalorios. Esto nos va a servir para pendiente, para collar o colocarlos en este sistema de pico y poner uno mayor formando un collar con abalorio más grande y molde redondo más grande. Vamos a enrollar el otro por si ustedes no lo vieron, aunque creo que no es necesario, pero por si me ha salido algo. Vamos a cortar aquí. Bueno, estos pedacitos tenemos sobrado, pero esto no vale para otra cosa, y si no, tampoco es algo muy caro. Volvemos a hacer lo mismo, doblamos más o menos por la mitad, observamos la cara hacia arriba para meterla por debajo, estaba hacia arriba, ¿verdad? Pues lo metemos aquí por debajo. Y traspasamos el circulito por la parte de abajo. Y ahora, como antes, le vamos a dar una vuelta más. Que se vicia hacia atrás. Ya tenemos aquí las dos vueltas. Vamos a tirar bien de un cabo y del otro. Aunque una vez acoplado todos los abalorios, no se va a mover. Y traspasamos con los dos alambres un abalorio. De nuevo vamos a hacer exactamente lo mismo. Que solo por si me salía en algún momento. Así, por los dos a la vez. Quede aquí, en la parte que sobresale. Otra vez tiramos un alambre para un lado y el otro para el otro y enrollamos aquí del centro hacia afuera. Esto va a venir a ser muy fácil y muy útil porque os va a servir para muchas cosas y podéis reformarlo en tamaño, con otros abalorios, con otros grosores de alambre. Vamos a dar, como en el otro lado, tres vueltas desde el interior hacia el exterior. Vamos aquí, la parte que sobresale el abalorio. Vamos a echar este cabo para el lado y usamos el otro para el otro lado. Vamos a llevar esto al centro, ahí. Dando los dos aritos, esto
Esto le va a dar mucha fuerza a la estructura de nuestra pieza. Vamos a procurar no montarnos en las vueltas. Aunque es muy finito, está mejor así, más curioso. Así. Ya podemos tirar de aquí un poco y de aquí también. Y colocarle los dos que nos faltan. Del interior hacia el exterior tenemos que enrollar. Dos y tres vueltas. Esta última para cortar. Cortar el interior, lateral o parte de arriba. Listo. Y aplastar el pico. Y ya solo nos queda colocarle este abalorio. Del centro hacia afuera. Tres vueltas y la siguiente para cortar. Cortamos aquí. Aplastamos el piquito y listo. Ya tenemos hechos los eslabones. Vamos a hacer la cantidad que necesitemos. Depende de la pieza que vayamos a hacer. Lo podéis poner así, como os he dicho antes, haciendo un pico y hacer uno mayor para un collar. Y ahora vamos a usar para enlazar unos eslabones con otros abalorios plateados y unos enlaces hecho con alambre, mira, de 30 centímetros, nos ha sobrado todo este tramo, pero como yo sé que voy a utilizarlo, no importa. Vamos a usar esta parte del alicate a un tercio. Y vamos a hacer aquí un engarce lateral, otro justo al lado, como si fuese una especie de gafas. Y ahora con el alicate plano sujetamos y giramos hacia acá. Esta es la forma, no se preocupen que ahora hago otro. Y la terminación es aquí, otro engarce, un engarce simple. Y aquí tenemos un enlace que va uniendo dos piezas, que va a unir dos piezas con una. Voy a hacer otro más. Engarce lateral, uno pegado. El alambre queda en la parte de debajo, luego tiramos de él hacia arriba para que le dé más fuerza. Y hacemos aquí un engarce simple de nuevo y ya tenemos hecha otra de las piezas. Estas piezas van a ir dispuestas de la siguiente manera, aquí en el pico del corazón. Vamos a ir cerrando ya aquí en los piquitos del corazón. Tiene más fuerza que una argolla normal y va a unir una pieza con la otra de este modo. Y aquí vamos a hacer, para que no se vea tan recargado un abalorio con otro, vamos a poner de separador estas bolas plateadas.
unidas con engarce simple. ¿Veis? Por eso el circulito de arriba es mayor, porque aquí va el engarce. Entonces tiene que tener ahí su hueco para el movimiento y para poder enlazar una pieza con otra. Vamos y enganchamos. Vamos a observar muy bien la postura para que todas las bolas queden hacia arriba. Así que ya sabemos que es en este lado. Y hacemos otro exactamente igual. Para el otro lado. Engarce simple, su abalorio plateado. Y aquí en línea recta, claro. Para que enlace con la otra. Así, listo. Ahí lo he enrollado hacia el exterior y el engarce va a ir en la parte de el interior. Lo cerramos muy bien. Siempre que tengamos la posibilidad de meter el cabito del alambre dentro de el orificio del abalorio va a ser mucho mejor, porque le va a dar fuerza. Y así es como va a ir quedando nuestra pulsera. Vamos a ir haciendo todo el rato lo mismo, ya sea para collar, pulsera o lo que vaya a hacer cada uno. Yo tengo aquí ya un tramo hecho, como ya ven. Vamos a comprobar que los abalorios estén hacia arriba y vamos a enganchar aquí unas con otras. Así. Para engancharlas al siguiente corazón. Y arriba un poco más. Así. Siempre es una buena idea. Ya sabéis que muchas veces hago réplicas de antigüedades, pero también diseño mis propios eslabones. Ocurre que me parece interesante para principiantes que vean ese tipo de cosas antiguas y vean que aún en día están de moda y son muy útiles, e incluso pueden sufrir alguna reforma para modernizarla o adaptarla a sus materiales. Aquí tenemos ya casi terminada una pulsera. Vamos a ver la medida. Yo tengo la muñeca bastante grande. A mí me gustan estas pulseras así, que caigan un poco. Pero es cuestión de gusto y de la persona que vaya a ser. Yo tengo la mano muy gruesa y la persona para la que va destinada la pulsera tiene la muñeca más pequeña. Así que ya podemos irle poniendo el gancho. Aún no sobró alambre de los 30 centímetros. Vamos a colocar aquí un engarce simple. Y en el otro lado vamos a enrollar. Para poder hacer un aro mayor, pero que tenga fuerza. Así que vamos a usar la parte baja del alicate. Engarce enrollado. Ya está, aquí terminado. Aplastamos el piquito y lo enganchamos aquí.
a la pieza que termina en 1, que es este lado. Luego ya la giramos si es necesario. Cerramos nuestro engarce. Pequeñito tiene mucha fuerza, pero aquí al hacerlo más grande es conveniente enrollarlo. Y vamos a cerrar muy bien también la lazadita que hemos hecho aquí. Así. Y ya solo nos queda colocarle el gancho. Vamos a hacerlo del siguiente modo. Aquí en el piquito del corazón, como ya no le vamos a enganchar más abalorios, le vamos a quitar la lazada y vamos a ponerle un abalorio o el mismo gancho ya del tirón. Vamos a enderezar este alambre que nos va a servir para el gancho. Seguramente ya sabéis hacer gancho, pero bueno, como se hace muy rápido, yo lo voy a hacer sin más y ya está. Aplastamos aquí el piquito, solo para que no clave. Y le damos la forma de este modo, empujando con el dedo para que quede un pelín redondeado. Y aquí un engarce lateral. Cortamos. Y lo enganchamos. Ya sea aquí al piquito del corazón o hacer lo que yo voy a hacer, hacerle un engarce más. Y ahora sí se me acabó el alambre, esto sí lo puedo hacer desde el rollo. Yo prefiero para que no se enganche ponerle un engarce más. Tengan imaginación, utilicen estos eslabones que yo tengo el gusto de compartir y son personales para otro tipo de piezas, ya sea pendientes, collares o cualquier otra cosa os va a servir. ¿Veis? Si cabe dentro del orificio lo metemos y esto queda fuertísimo. Y ahora ya sí le colocamos su ganchito aquí en este enlace. Voy a cortar aquí un poquito más. Ya sabéis que tengo una varilla para colocarme la pulsera, la veis en cualquier vídeo, pero como esta no es para mí, tiene que quedar un pelín más pequeña. Incluso se le puede quitar estos abalorios del enlace y vamos a procurar que el cierre quede de lado. Así que vamos a revisar todo, toda la línea completa, cambiando la forma de los engarces, ya sea en cruz o recto, así. Así el cierre nos va a quedar de lado. ¿Veis? Así, de lado. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a procurar que nos quede de lado. Primero voy a mirar la medida, así. Perfecto, porque a mí me está justita y la persona tiene la muñeca más pequeña, debe quedarle aquí, más baja que una pulsera habitual.
Vamos a engancharla. Así, de este modo. Aquí también tenemos que girar. Este va a ir en forma de cruz para que quede completamente en línea con su encarce. Y vamos a repasar que no se haya abierto. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Una pulsera con el Labón Fantasía de diseño personal, que va a ir colocada, a mí no me está bien, claro, de esta forma, con su ganchito. Y me la puedo poner por encima porque me está pequeñita. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, dame un like y suscríbete. Gracias, hasta otra.